Buen día. En nombre de la entidad de Nacional de Cepa, me gustaría hacer referencia a las actividades que estamos desarrollando en dos ejes fundamentales. La salud, donde hemos inaugurado dos terapias intensivas en la ciudad de San Juan, San Juan Bautista de las Misiones, una terapia intensiva para adultos y una terapia intensiva para niños en San Ignacio, que también en Itapúa mejoran en el hospital de Don Eduardo, y tenemos el inicio ya la mejora del hospital regional de Itapúa. El otro eje fundamental de la gestión es el apoyo a la seguridad. En ese aspecto recibimos dos pedidos. Uno de ellos es seguir el apoyo a lo que la gente le llama a la policía del pueblo, el grupo Lince, que está siendo mirado por la ciudadanía con muy buenos ojos, que está dando muy buenos resultados. Yo creo que ha dado una solución a los peajeros, a los motochorros, y en ese sentido tenemos un apoyo en logística, que es una misión de una orden de compra de 250 millones de guaraníes, completando ya 500 millones de guaraníes para combustible para el grupo Lince. También hemos recibido la solicitud de compra de 100 nuevas motocicletas, donde, a diferencia de gestiones anteriores, hemos hecho una licitación pública donde las condiciones tratan de ser las que permitan que compitan todas las motos que reúnan los requisitos para la policía, y en este caso para el grupo Lince. Abrimos una licitación donde tuvimos tres ofertas, que la más elevada tiene una oferta de $984,800. Luego hay otra de $840,000 y una tercera de $800,000. Estas ofertas están en un grupo de trabajo integrado por un grupo multidisciplinario integrado por ingenieros, abogados y administradores o técnicos o economistas del área financiera. Este es un grupo que va a elevar a los órganos de decisión de la entidad la oferta más conveniente. La oferta más conveniente para la entidad es la que reúna los requisitos mínimos exigidos y tenga el mejor precio de plaza. Con esto, nosotros transparentamos, creo que, la gestión, porque una compra directa no hay nada que discutir, se presentan las ofertas, se adjudican. En cambio, en una licitación pública tratamos de que sea lo más transparente, que involucre a la mayor cantidad de personas. También estamos entregando uniformes para un grupo importante de personal que ha terminado el curso para ir a las calles. También las motos, hemos adquirido con esta licitación cascos y guantes especiales, chalecos tácticos, rodilleras, equipos de protección para los agentes de la policía que todos los días están en la calle. El segundo punto que solicitó la Policía Nacional a través del Ministerio del Interior y dentro de un convenio marco fueron 40 patrulleras cuyas especificaciones fueron realizadas también en un contexto de dar una participación. En el caso de las camionetas, compraron 6 empresas de Plaza del Pliego y se han presentado 3 empresas, presentaron una oferta, de los cuales la oferta más elevada es de $1,472,500. Luego hay una de $1,392,515 y la oferta más baja es de $1,306,120. También estas ofertas están sometidas a un grupo de trabajo multidisciplinario que van a analizar las condiciones técnicas, la oferta económica y también las condiciones de los vehículos. La licitación responde a unas características de patrulleras, que es la función que van a cumplir estos vehículos en la Policía Nacional. No existe ninguna preferencia. Los resultados, las condiciones, las especificaciones técnicas
no son eliminatorias. Tal vez hay algunos detalles que una empresa puede ofertar una radio con MP4 o MP5, pero nunca van a ser descalificatorias de la licitación. Tiene que ser una ecuación que responda a precio y calidad y función que van a cumplir en la Policía Nacional. Esas son las dos licitaciones que tenemos para vehículos. Y acá el asesor jurídico, el doctor Juan Carlos Duarte, podrá agregar algunas cuestiones que hagan al aspecto jurídico de dicha licitación. ¿En qué tiempo se tiene que definir la licitación? Los plazos son, una vez que se abrieron los sobres ofertas, depende mucho de la agilidad y la dificultad que se tenga al evaluar las ofertas. Si no se tiene mucha dificultad, si no falta hacer consulta a los oferentes, si los oferentes no hacen cuestionamientos a ofertas de otras empresas, si el plazo estaría dentro de los 30 días después de abierto. Ahora, también para la Policía Nacional es urgente contar con estos equipos, y los proveedores generalmente no tienen 100 motos en stock, no tienen 40 camionetas en stock, salvo algunas, y también tienen un plazo de entrega que no suele ser corto, suele ser un poco largo, y también ya tenemos 100 jóvenes que están egresando del curso para personal del INSE que están esperando. Nosotros vamos a proveerle el uniforme para el acto de egreso y van a esperar los equipos para estar en la calle, ¿verdad? Ahí les dejo con el doctor Duarte. Y ya está todo dicho prácticamente. Solamente significar un poquitito el tema. Solamente para significar un punto que no fue pasado por alto por el director financiero, que es algo muy importante. En administraciones anteriores, estas compras se hacían de forma directa. Ahora, con esta administración, se hace en forma pública y mediante una licitación en el cual los oferentes pueden participar en igualdad de condiciones y dándole la pluralidad pertinente para que puedan acceder a estos, a vender sus productos. Obviamente, la mejor oferta, cumplidos los requisitos pertinentes, va a ser la adjudicada, y siempre con la transparencia debida. Eso es lo que quiero significar, y cualquier cosa estamos a las consultas del caso. Bueno, no sé si es propaganda, pues eso lo ven en las películas o en los noticieros americanos, que nadie puede hacer propaganda, ¿verdad? Pero no, puedo necesitar, ¿verdad? En el tema de las motos están Metalcar, Diesa y Asunción Motorsport S.A. Y en el tema de las camionetas están Reimpex Automotor S.A. y 10 A.S.A. Esas son las ofertas en las camionetas. Director, con el tema de las motos, las especificaciones para estas motocicletas fueron bien conversadas con los agentes de Lince principalmente, porque si bien se hacían en forma directa, es por una cuestión justamente de acuerdo con los agentes de Panamá, y esas motocicletas tenían las condiciones necesarias, digamos, para un equipo como el de Lince. ¿Ustedes consideran que las demás marcas también pueden tener las mismas especificaciones? Eso no le puedo decir porque fueron, como les digo, en épocas anteriores. Esta administración lo que hace es abrir el juego para que las empresas que estén en el rubro puedan licitar, puedan competir, y obviamente la mejor oferta, cumplidos los requisitos pertinentes, tiene que ser la adjudicada. Y como les digo, es una cuestión pública. Ustedes están presentes acá, están viendo, estamos dando las explicaciones pertinentes que en otros procedimientos no se dieron. Y ese es el punto que nosotros queremos resaltar. Es público, es transparente, y ustedes están sabiendo, y la ciudadanía sabe por sobre todas las cosas,
que lo que se está haciendo dentro de la entidad binacional de Acereta es transparente. Solamente eso. Fue muy mediático la queja de esta empresa Reintex. ¿En base a eso usted está haciendo estas aclaraciones? Finalmente, ellos compitieron en igualdad de condiciones con las otras empresas que también ofertaron. Y como les digo, esto está siendo evaluado por un comité evaluador, en el cual hay representantes de jurídica, de la parte administrativa, la parte financiera y la de servicios generales, que es la que tiene que determinar o tienen que determinar cuál es la oferta más conveniente para la entidad binacional de Acereta y para la ciudadanía. Director, la queja también se dio por la supuesta exclusión de una empresa de carácter nacional. ¿Cómo se da ese criterio? En base a eso, no hubo ninguna empresa excluida. Fueron 6 empresas las que compraron el sobre y 3 empresas las que compitieron, entre ellas la empresa paraguaya, en igualdad de condiciones, sin ningún impedimento para ninguna empresa. Al contrario, ellos tuvieron la posibilidad de estar presentes en la apertura del sobre, abrieron el sobre, firmaron el acta y están sujetos a ese comité evaluador. Muy bien. Director, con relación a la matrización de Acereta, el comité ejecutivo analizó las condiciones de la licitación 669, que habla del equipamiento electromecánico, y habilitó de 3 empresas que presentaron documentación técnica y económica, habilitó 2 empresas. Una tercera empresa fue inhabilitada por tener visos excluyentes de la licitación y se fijó para el 30 de enero la apertura del sobre económico. Sí, el consorcio de China Sensowa, que tiene también empresas paraguayas consorciadas, pero también las 2 empresas habilitadas tienen empresas consorciadas paraguayas. Realmente una licitación que tenía gran componente de empresas paraguayas. Lastimosamente el consorcio encabezado por China Sensowa tenía un vicio excluyente, que consistía en que la consultora que participó en la elaboración del pliego también era consultora de la empresa China Sensowa, con lo que había un choque de intereses, porque era parte del proceso de licitación una empresa que asesoraba al consorcio. Lastimosamente por eso quedó afuera, pero van a participar la FOI, que es una empresa americana muy importante en el mundo, fabricación de turbinas, y va a participar el otro consorcio encabezado por INSA, que es la empresa metalúrgica argentina, hoy cuyo paquete accionario está conformado por el Banco Nacional Argentina y por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y ambos consorcios tienen componentes de empresas paraguayas. En el caso de INSA está CIE, que es el consorcio de ingeniería electromecánica, que es nuestra industria metalúrgica muy importante, y también con el consorcio encabezado por FOI están empresas paraguayas muy importantes. En realidad Añacuá tiene un total de presupuesto de 650 millones de dólares, que creemos que va a salir muy inferior la licitación, porque en las obras civiles principales están compitiendo las 9 empresas más grandes de ingeniería civil en el mundo. Una competencia que seguramente, y nuestra expectativa, es que los precios sean muy por debajo de nuestras estimaciones. Disculpe, volviendo otra vez al motivo de la convocatoria de esta conferencia de prensa. Una cuestión, ¿se puede conocer el monto ofertado por las empresas competidoras? ¿Es posible que conozcamos cuánto? Sí, la apertura de sobre es pública, ¿verdad? Sí. Y acá se elabora un acta que también... ¿Podemos tener acceso a esa copia? Sí, pueden tener acá el doctor Duarte. Sí, le puedo decir. Por favor. Respecto a las camionetas, Reimpex SRL ofertó 1.392.515 dólares. Automotor SA,
$1,306,120. Diesa S.A. $1,472,500. Eso respecto al... Sí. Y en las motos, Metal Car S.A. $800,000. Diesa S.A. $840,000. Y Asunción Motores por S.A. $984,800. Eso fue un... En la apertura de los sobres, obviamente, es público. Se hizo bajo escribanía, firmaron todos los oferentes y está a disposición de ustedes. Otra cosa, ¿en cuánto tiempo ustedes, cuánto tiempo les va a llevar a ustedes procesar todo esto, evaluar y dar a conocer a las empresas ganadoras? Y lo antes posible, generalmente, como dijo ya el director financiero, un mes máximo, un mes, pero la urgencia con que la policía quiera contar o quiere contar con esto, con estas patrulleras, tanto camionetas como motocicletas, especialmente para los linces que están egresando 100 personal nuevo, entonces vamos a tratar de apresurar los trámites pertinentes, pero tenemos el tiempo que establece la ley. Disculpe, doctor, no sé si lo mencionó, no recuerdo, pero ustedes esta evaluación para la adquisición, ¿están trabajando con gente del ministerio? ¿Son los técnicos del ministerio los que lo están asesorando? ¿El Ministerio del Interior, digo? Tenemos nosotros un grupo de trabajo, como les dije, financiera, administrativa, jurídica y de la Policía Nacional también, que es la persona encargada respecto a eso. Son procesos normales y naturales que se hacen dentro de la entidad. Ok, gracias. Se hablaba de un requerimiento muy rígido dentro del proceso también, una de las inquietudes que se dieron. No, los requisitos rígidos no fueron tales, o sea que, y tales así que compitieron todas las empresas prácticamente que están en el ramo, en el rubro. Entonces, esa rigidez no existió, por eso compitieron todos. Son estándares normales. En el caso de las camionetas, se presentaron solamente 3 empresas. Pues, ¿compraron el pliego? Sí. Bueno, primero, por primera vez alzamos nuestra página web, el pliego de la licitación. Los oferentes que estuvieron interesados compraron el pliego. 6 empresas compraron. Sí, las empresas que representan la mayor cantidad de marcas en el país. De las 6 empresas presentaron 3 ofertas. 3 empresas. Diesa, que ustedes conocen la marca que representa, Reimpex, que es la empresa ensambladora de camionetas de procedencia china, y Automotor, que representa una marca también de muy conocida de vehículos. De 6, sí, creo que representan 2 o 3 marcas la empresa Automotor. De esas, y ya creo que hay muy pocas marcas que están fuera de este listado. No siempre se va a elegir el monto menor, ¿verdad? Hay el comité evaluador para eso. Sí, el comité evaluador nunca, porque si no sería sencillo, agarramos esto, el más bajo, adjudicamos, ¿verdad? Pero se va a adjudicar la oferta más conveniente. ¿Cuál es la oferta más conveniente? La que reúna los requisitos del vehículo para que va a cumplir el papel de patrullera. Y el precio también influye, ¿verdad? Pasando a otro tema, en cuanto al pago por parte de Argentina de la deuda, ¿hay novedades para este año o para las próximas semanas, director? Sí, esta semana el Ministerio de Hacienda recibió $42,825,000,000 a cuenta de la cesión de energía que la Argentina adeuda al Paraguay. Y tenemos un compromiso de que a fines de marzo estaría cancelada la deuda total hasta el 2018. Y de aprobarse la nota reversal por el Congreso argentino en marzo y se produzca el intercambio de documentos con la República Argentina, nosotros vamos a tener un documento que nos va a garantizar que la cesión de energía la Argentina pague mensualmente. Oye, pues, vamos a ver si terminamos, continuamos.
No, ustedes saben que, como diría un congresista, un senador de nuestro, los votos se cuentan en el momento de alzar los brazos, ¿verdad? Y ustedes saben quién suele decir eso, ¿no? Entonces, yo creo que los fenómenos de votación en el Senado, en el Congreso, se repiten en los países. Es una situación que se va a dar, pero esperemos que la nota reversal que ordena la situación jurídica hace viable, ya se le está. Volvemos hacia lo que era el anexo C, dejamos de lado la reversal de 92 que tenía cuestiones muy rígidas, se va a tratar y con eso va a tener una nueva orientación toda la administración de Yacyretá. Muy bien, termina la conferencia de frente.